Belgrado es la capital de la República de Serbia, además de la ciudad más grande y poblada del territorio de la antigua Yugoslavia, estando situada en la confluencia del río Sava con el Danubio y contando con 1.520.000 habitantes. Belgrado deriva del nombre Beograd, que se traduce como ciudad blanca, y cuenta con 359 kilómetros cuadrados de extensión, siendo sus primeros pobladores tribus celtas hasta el siglo II y pasando a ser parte del Reino de Serbia en 1882. Tras la Segunda Guerra Mundial, Belgrado se anexó a Yugoslavia comunista como capital hasta su disolución en 1991, pasando a ser parte de Serbia y Montenegro hasta 2006, cuando fue nombrada capital de la República Serbia. El clima de Belgrado es semicontinental templado con una media anual de temperaturas de 12 grados centígrados, siendo el mes más frío enero, con una media de 1 grado centígrado, mientras que más caluroso es en julio, con una media de 23 grados centígrados. Belgrado es un centro de la economía serbia y aporta el 30% del PIB del país, destacando en los sectores de la industria, construcción, comercio, finanzas, transporte, telecomunicación y el turismo, que deja algunas ganancias. El centro de Belgrado conserva edificios de la era imperial serbia, que se han combinado con los de la era yugoslava y los modernos, adquiriendo un conjunto que permite disfrutar del paso de la historia, rodeado de comercios y cafés. El monumento más importante de Belgrado es Beogradska Tvrđava, que es una imponente fortaleza entre los ríos Danubio y Sava y un testimonio de la importancia estratégica de la ciudad para los imperios romano, bizantino y serbio. Belgrado alberga el templo de San Sava, que data de 1935 y es la iglesia ortodoxa más grande de los Balcanes y una de las más grandes del mundo, siendo dedicado a San Sava, quien es el fundador de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Merece conocerse en Belgrado el Museo Nikola Tesla, inaugurado en 1952 e inscrito en el año 2003 en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, por su imponente colección de diarios, escritos, planos y diseños del gran inventor. Por su importancia histórica, su variada arquitectura y su ambiente báltico, la ciudad de Belgrado es un destino que merece conocerse en Serbia. Si te ha gustado el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.